Y el principio ha de ser claro. Las personas que ejercen un trabajo estructural en la Administración deben hacerlo desde una plaza fija. No es razonable tener tasas de temporalidad superiores al 10%. ¿Cómo se ha llegado hasta la situación actual? Su señoría hacía referencia a ello. Yo lo voy a hacer en un tono lo más suave que sea capaz. Ha habido un impacto de las crisis económicas que efectivamente ha debilitado lo público. Y también ha habido tasas de reposición del personal de las administraciones claramente insuficientes. Les voy a dar solo un ejemplo. Los años 2012, 2013, 2014 y 2015, la tasa de reposición era cero. Es decir, toda baja, toda vacante que se producía no era cubierta. ¿Qué nos proponemos hacer? Uno, reducir la actual tasa de temporalidad y evitar nuevas bolsas de empleo público temporal. Eso lo vamos a hacer reformando el Estatuto Básico del Empleado Público para establecer la obligatoriedad para todas las administraciones de cubrir las plazas existentes que hoy ocupan sin contrato fijo en un término razonable a negociar. Dos, vamos a regular una nueva y esperamos que última ampliación de los procesos de estabilización que han ido bastante más lento de lo previsto en el momento que se establecieron. Y tres, en estos procesos de estabilización, desde el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, promoveremos la estabilización con carácter fijo del personal interino que realiza de forma permanente funciones de tipo estructural. Veo que ha acabado el tiempo, pero el jueves empezamos ya en la Comisión de Coordinación de Empleo, Gobierno, Comunidades, Federación Española de Municipios y Provincias a ponernos en marcha.